Obradoiro Quece Motores Pro Derby. Obrogán y Obradoiro vuelven a medirse en la máxima categoría. Cruzáronse por última vez en la temporada 2010-2011. Daquela militaban en la Liga LEP. 8 años después, regresa un derbi histórico de la Liga CB. Los contendentes no quieren hablar de favoritismos. Realmente lo pienso. Es muy complicado ganar fuera de casa en la Liga CB, porque es verdad que el apoyo de tu afición a los jugadores pues nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, puedes decir que Breu viene y se tiene que adaptar, pero juega delante de su público, va a tener el pazo lleno seguramente, entonces, bueno, va a ser un partido muy complicado. Nosotros aún tenemos ese periodo de adaptación, ¿no? Como he dicho anteriormente, la pretemporada ha sido difícil, el equipo no llega en su mejor momento, pero bueno, delante de un derbi no hay excusas, encima en nuestra casa, delante de nuestra afición, vamos a intentar darlo todo para que la victoria se pueda quedar en Lugo. Particularmente diferente en Lugo, junto a festividades de San Froilán, se cadra a jornada diferente, porque o baloncesto en Lugo es un sentimiento. Cheo no paz universitario, con capacidad de para 5.500 aficionados. Dobra de Doido estará en la bancada 200 xareiros, unha cita sen precedentes na CB, a festa do baloncesto galego por excelencia neste 2018. Nacho Lezcano pensativo, non lle gusta o parte médico e teme o cansazo do equipo. Tenemos menos tiempo de preparación comparado con el tiempo que han tenido ellos, vamos más castigados, sobre todo porque a nivel físico es evidente que no estamos en un buen momento de forma. Momentos de forma. Obradoiro, 2 victorias en la Liga. Obreogán, 1. Todo muy igualado. Incluso las loubanzas. La peligrosidad de los equipos viene por la calidad de sus jugadores, ¿no? Y entonces un equipo en el que juega Svekovic, o juega Redivo, o juega Kinsey, o juega Alec Brown, o juega Jaron Jordan, puedo seguir hasta el final, pues ya demuestra los argumentos y la peligrosidad que tienen. Obradoiro, yo creo que es un equipo de los que va a estar luchando por estar en el playoff. Obradoiro, 8 temporadas seguidas en la ACB. Jugando en casa es un partido de los que tenemos que ir a 100%, de los de marcar en rojo en el calendario. Partido en vermello, emocional, para un equipo combativo. No se despegan, no dejan de luchar, me parece que es un equipo que pelea todo el tiempo. Mañana 6 de la tarde, no paso un partido para historia na ACB. Estivemos con 2 históricos do baloncesto galego, participaron en moitos Breogán Obradoiro, Obradoiro Breogán, nunca na máxima categoría, protagonistas do primeiro duelo hai 44 anos, Pirulo e Sevilla. O Breogán e o Obradoiro teñen unha cita coa historia, unha historia que comezou a escribirse en 1974, en a que Pirulo e Ángel Sevilla foron protagonistas destacados daquel primeiro encontro, que rematou coa vitoria lucense por 3 puntos. Lo que sí recuerdo es que íbamos perdiendo 4-5, metimos una canasta y luego hubo un follón. Nosotros teníamos un equipazo, que Obradoiro en aquel momento estaba casi en construcción, Pirulo acaba de llegar, el equipo que jugó allí, comparado con el equipo que acabó la Liga, era un equipo totalmente distinto, faltaba Andrés Caso, que era una pieza importantísima para ellos. Os dous resaltan a gran relación que existía entre os xogadores dos dous equipos. Teníamos grande relación entre os jugadores e aún seguimos manteniéndola desde esa época. Creo que eso era mejor que la relación entre clubs. La relación entre clubs, bueno, siempre había más pique. Tanto Pirulo como Sevilla anuncian un partido igualado. Yo creo que en este momento el Obradoiro es más competitivo, que está un poco mejor, más competitivo que el Breogán. Pero bueno, eso no tiene tampoco mucho que ver. 44 años después de aquel primeiro encontro, Breogán e Obradoiro volven a encontrarse. A 6 de la tarde, con un ambiente sensacional, tenemos ese derbi inédito, histórico en ACB. Esta mañana hubo sesión de tiro y comprobamos esas buenas relaciones entre Nacho Lezcano y Moncho Fernández. También entre ex compañeros como Sergi Vidal, Sabat o Ullobet. Los 3 coincidieron en la juventud. O Pazón vai estar ateigado. E Moncho Fernández pide esos seus que esquezan o ambiente. De nuevo en el partido te tienes que centrar en las tareas que tienes que hacer, te tienes que focalizar en lo que es el baloncesto y un poco, pues cuando estás abajo, te olvidas de lo que pasa alrededor, ¿no? Os 2 equipos pisaron o pazo esta mañá. No Breogán traballaron ata os lanzamentos dende o centro do campo. Non podían marchar ata que entrase o balón. Obradoiro colleulle o punto á cancha. Todo listo para o grande espectáculo do baloncesto galego.
De Arestora hay un xantar en Lugo entre exxogadores. Dos equipos compartiendo mantel están figuras como Tomecho, Pirulo, Tito Díaz, Tito Real, Conde o Lete. Para todos, hoxe, un día de festa. Lo bonito de esto era que eran unos partidos de una rivalidad duros, ahí, rabudos y tal. Y después, los dos equipos íbamos a tomar las cañas, a tapear, unas risas y tal. Y así fue hasta fai poco. Obreogán ten un factor cancha, Obradoiro ten un factor acoplamiento, ¿no? Tal vez están más acoplados. Obreogán tuvo muchos problemas en forma de lesiones. No hizo una boa pretempada y parece que están un poco menos acoplados que Obradoiro. Tal vez... Lo que esperamos es que haya un buen partido, que afición pues, se comporte como fai siempre, que apoyen tanto los leonistas como los salvadoristas, los sus equipos, que gañe o mejor. Desde luego que queremos que este derbi se pueda celebrar durante muchísimos más años.